Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ya listos y listas? Bueno, vamos a comenzar lo que es la sesión de este día. Y vamos a continuar viendo lo que es eh, tabla dinámica, ¿verdad? Un tema súper importante que muchos quisieran pues dominar a la perfección. Bueno, miren, les acabo de mandar un archivo en el que pues hay tres hojas, ¿verdad? Para que practiquen. Me gusta darle bastantes ejercicios para que practiquen y vamos a ver ahora lo que es en la continuación de lo que se llaman tablas dinámicas. Ayer estuvimos viendo cómo se crean las tablas dinámicas para qué son, etcétera, verdad. Y también ustedes deben leer un poco lo que es la teoría, verdad. Acá está, mira. Vimos cómo se crean y vimos de que las tablas dinámicas, pues, necesitan una fuente de datos. Vimos que las tablas dinámicas que estamos viendo son tablas dinámicas de una fuente de datos y hay unas tablas dinámicas de varias fuentes de datos. ¿ya? O sea, pueden ocupar dos tablas en adelante. ¿verdad? Acá está el video, lo pueden ver más tarde. Y, lo que nos, y una pequeña prueba, miren. ¿verdad? Hay que ir contestando esto también, el que no lo haya hecho. <coughs> y lo que vamos a ver ahora es. Pues aquí está, mira, un poquito más de teoría, ¿verdad? Las tablas dinámicas, pues, eh, lo que tiene, son cómo se conforma lo que es la matriz de una tabla dinámica, ¿verdad? Que es eh, filtro de informe, lo que es, um, pues, las filas, lo que son los valores y lo que son las columnas, ¿verdad? Es así. Esta es la matriz que nos sirve para poner eh, en sí la tabla dinámica, que es una doble entrada. Bueno, pero ahora vamos a continuar viendo otro montón de tablas dinámicas, y lo que vamos a ver ahora es personalizar tablas dinámicas. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, mira, la personalización de las tablas dinámicas consiste en eh, cambiarles alguna estructura. En este sentido, pues acá es como a gusto de, eh, de cliente, ¿verdad? Mira, este libro de Excel que he mandado tiene eh, tres hojas en el fondo, ¿verdad? Una que se llama ventas por plataforma, otra que se llama listado de personal, otra que se llama ventas y pedidos, pero este ventas y pedidos te mando dos, uno que dice práctica y uno que ya está hecho. Entonces, el que ya está hecho te piden tres tablas dinámicas, pero acá te voy a enseñar un poquito lo que son filtros, mira, ¿verdad? Entonces eh, te lo dejo así para que mires lo que se puede hacer. Estos, estos filtros en tablas dinámicas se llaman slider o cementadores. Este es ventas por pedido y me interesa porque este archivito tiene fecha de pedido, o sea, son ventas, ¿verdad? Y tiene fecha de despacho. Entonces tiene campos con fecha y la fecha es fecha completa: es día, mes y año. Entonces con eso me interesa porque podemos hacer un filtro. Que se llama escala de tiempo. ¿Verdad? Entonces, eh, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Ahora, vamos a ver acá, mira, ¿en qué consiste una personalización de una tabla dinámica? Bueno, si tenés este rango de datos, si te das cuenta, ya es tabla, arriba dice tabla, mira. Entonces, eh, lo más seguro es trabajarlo como tabla, ¿verdad? Para para que um, el ingreso de datos sea automático. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si agregas un registro al final, acá al final, se va a aparecer, y si no, no, ¿Verdad? Vaya, estas ventas por plataforma, ya tiene una variante, tiene país, mira, tiene país, siempre hay que explorar los datos, tres países, mira, plataformas tres, años tres, meses diversos meses, tiene costos y ventas, okay Vamos a hacer entonces algo. Ventas por país y año. Si querés, las haces abajo. Mira, lo más recomendable. Como es tabla, solo basta con ponerse acá, encima de la tabla, insertar tabla dinámica, clic y te la reconoce. Esa tabla se llama venta. Mira, estamos de la reconoció en el momento y le vas a decir que la haga en la hoja de cálculo existente. Y la ubicación. Pues a la par. Aquí, mira. Vaya, esa es la primera. ¿Mm? Déjame, déjame. Va, ahí está. Ahí está, mira. Esta es la primera. Ok. Y en la primera que me pide, ventas por país y año. Ok, ventas por país y año. Vaya, mira. Clic ahí. Entonces, eh, ya sabemos que... Las tablas dinámicas nos piden ventas por país y año. Ventas, país se va a filas, ¿verdad? Ventas se va a valores, porque es el dinero, y que me piden exactamente ventas por país y año. Ok, entonces venimos y me piden año. Ahora, el año, yo pues queda a mi discreción si lo paso a columna y tengo tres años, mira, o si lo paso a fila, como querrás, acá eh, de eso se trata, mira, vale, mira cómo cambian, si yo lo paso a columna, tengo una matriz de doble entrada, por un lado las filas que tengo el campo de país, los valores respectivos, ¿verdad? Y en columnas los años, ahora, la personalización se trata de darle vuelta a esto, por ejemplo, si quieres, año lo pasas a, a filas. Y te cambia, mira. Te dice país, año. País y año, país y año. Y los totales, ¿verdad? Vaya. Ahora, en la parte de personalización, dependiendo cuántos más campos le pongas, así se va a ir cambiando. ¿Qué quiere decir esto? De que arriba te aparece tabla dinámica. Si le das clic, te aparecen las herramientas de tabla dinámica, mira. ¿Verdad? Entonces venís y si le decís clic en diseño, mira, le puedes cambiar diseño a la tabla dinámica. A esto se refiere. ¿verdad? Eh, coloritos, ¿verdad? Coloritos. Acá le das clic y elegís el que más te, el que más te guste, mira. No sé, ahí cualquiera va a elegir y el, que le, el que le parece. ¿Verdad? Va, vale, ese, mira. Con énfasis en ciertos campos. Va, vale, este es una manera. Ahora, si te das cuenta. También a la par, esos son estilos de tabla dinámica para ¿verdad? colores, ¿verdad? ¿verdad? La otra, que está en el otro grupo, es opciones de, de estilo. Entonces, en, en el estilo, puedes activar encabezados de fila, ¿verdad? O no. ¿eh? ¿Te das cuenta? Puedes activar encabezados de columna ¿verdad? o no. O sea, que se resalten, pues, puedes filas con banda ¿verdad? o no, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ve. Si hablo de filas, sería bueno así, mira, esto. Va, y la otra es columnas con bandas, mira. Lo que pasa es que no todos los diseños te permiten ciertas cosas, por ejemplo. Acá, no quiero ningún diseño, ¿verdad? Y le digo filas con bandas, mira, no se va a notar, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, bandas, sí si son estas, ¿Ya? Vaya, ahora. Esto es ponerle colores, digamos. La otra es cambiar la estructura del informe. La estructura del informe es esto: mira, los subtotales. Ok, no mostrar subtotales, mira, te los quita. ¿Verdad? Mostrar subtotales en la parte inferior, o sea, abajo. Abajo, aquí. Todo el grupo de país y abajo los subtotales. Ok, subtotales. Mostrar los subtotales en la parte superior, así como estaba antes, ¿verdad? Vaya, ahora clico otra vez, tabla dinámica, y en diseño, totales globales, totales generales, perdón, ¿verdad? Desactivado para fila y columna, es el total general, o sea, sería la suma de todo, ¿verdad? Totales generales, activado para fila y columna, mira Aparece, ¿verdad? Activado solo para filas, mira activado solo para columna, en columna acá no me va a salir porque todavía no tengo un, un total pero si te das cuenta aquí va cambiando ahora, mira este es formato compacto, lo que estamos viendo formato de esquema es este mira, lo voy a deshacer, mira compacto es este esquema es es como de grupo, mira Lo separa. Tabular es que eh, sube. Mira. Sube, mira. Formato tabular. Sube cada elemento y te lo pone así como uh, grupito, ¿verdad? Y el total. Repetir las etiquetas. Las etiquetas son los países. Hasta, hasta que cambia, ¿verdad? Eh... Como es pequeño el informe, no se ve, se ve bien fácil, pero cuando son grandes, sí, y mira, y el último es quitar. Y ahora, filas en blanco, insertar una fila en blanco después de cada elemento. Ok, esto, mira, se terminó el primer elemento del salvador y está el subtotal, una fila en blanco. El segundo elemento, ok, una fila en blanco. El tercer elemento y el total. Ahora, quitemos estos los colores están muy muy sonados. Bueno, dejémoslo así. Vale, mira. Filas en blanco. Entonces, acá va a ser a gusto tuyo como lo querrás. Entonces, eh, si quieres filas en blanco, bueno, si lo quieres compacto, lo regresas a compacto, pero tiene las filas en blanco, mira. Entonces, ya no quieres filas en blanco, quita filas en blanco, ¿verdad? Ahora, como te digo, esta es la primera, la primera uh, tabla dinámica. Ahora, si comenzamos a agarrar varias tablas dinámicas, algo que tenga bastantes, por ejemplo, esta, mira. Ventas país, plataforma, mes y año, ok. Si yo ya tengo la primera tabla dinámica, la marco, control C y la copio, ¿Verdad? La copia. Entonces, vamos a hacer esta, mira. La 4, ventas por país. La voy a copiar para ver qué me pide y la voy a poner acá, mira. Y esto lo voy a bajar un poco más. va, vale, mira. Esta, mira. Ventas por país. Plataforma, mes y año. Ok, mira. Entonces, eh, deshagamos todo. Eh, me dice venta por país. Ok, eh, agarro país en filas. Vamos, vamos a ir conformándola. Agarramos país en filas. Plataforma. Ok, eh, no sé. Vamos a ver si pongo plataforma abajo. Como me dice venta, de automáticamente ventas lo voy a llevar ya valores, ¿verdad? Para que vaya sacando números. Ok, mes y año. Ok, entonces, um, si te das cuenta, esto está creciendo un poco más. Si yo pongo mes abajo de plataforma, se va a ver raro. Si yo pongo mes en columnas, mes en columnas, se va a ver eh, largo, mira. Entonces, acá tengo país, plataforma y meses. Meses, ¿verdad? Vaya, ok. Pero falta algo. Año. Entonces, eh, si yo pongo año encima de la columna de mes, año queda eh, como subtotal, mira, como grupo. 2018 es, son varios meses, ¿verdad? Desde enero, aquí, mira. Eso es 2018, ¿eh? Eso es 2018. Hasta que cambie, ahí me va a dar total, acá es lo que, este se llama total de columna, mira, 2019. Entonces, acá si venimos y le decimos diseño y nos venimos acá. Donde decían totales generales y vemos el de columnas. Mira, por acá hay que comenzar a quitar esto, ¿verdad? Eh, desactivado filas y columnas, mira. Entonces, eh, estos es totales, ¿verdad? Pero bueno, si te das cuenta, entonces cuando ya los campos cambian, eh, ya esta cosa se hace bien grande, mira. Ya qué grande se hizo la tabla dinámica. Entonces vas a tener que ingeniarte. ¿Cómo la vas a hacer? A lo mejor te están diciendo que el año podría ser un filtro. Ya, sol, ya esto bajó. A lo mejor, quizás las plataformas, eh, los meses te salen mejor acá en filas y las plataformas te salen mejor en columnas. Y no sé si te no sé si haces tan grande, mira. Sí, ahí cada quien va a tener que ver. O oh, cómo, cómo, lo, cómo lo, lo coloca. Ok. Si en este momento te dijeran. Ya no quiero lo que son las sumas, sino que quiero que me dé el promedio. Te vas a venir al campo de valor. Aquí, mira, le vas a dar acá clic y le va a decir configuración o sea, de campo. En configuración de campo, aquí le estás diciendo que el campo de eh, ese de ventas se resume por la operación matemática suma. Si te dicen promedio, es promedio, mira, y esto ya cambia promedio. Si le quieres poner dólares, ayer vimos que marcabas esto, pero eso no es del todo así conveniente, sino que te venís al campo ventas y en el campo ventas, clic y acá, en el campo ventas, le, va a, le vas a decir aquí, mira, formato de número, ¿qué ve? Y en formato de número vas a, a activar las mismas características para formatear eh, ese campo, ¿verdad? Y digamos, si quieres moneda, pues venís a moneda. Y aquí está, mira, dos decimales y ahí está el símbolo. De, si no quieres el de dólares, pues ahí están los demás, ¿verdad? En este cambio, el de moneda. Y si lo vamos a dejar así. <coughs> y aceptar. Ah, y esto es promedio. ¿Estamos? Entonces venís y ahorita te dicen, mire, eh, las ventas que no aparecen así es porque no se han realizado. Ok, esto es... Venís y si querés cambiar otra vez la operación, solo te venís acá. Mira, como es el campo ventas, ¿ya? Como es el campo ventas, eh, lo más conveniente es hacerlo acá. En algunos se puede directamente acá, en el campo, pero yo prefiero trabajar acá de este lado, más seguro. Si te dicen, deme el valor máximo, clic, es el valor máximo de cada país en cada mes. Y ahí te van a estar dando los valores máximos mira, de cada país en cada mes. Mira, estas son las ventas más altas, pues, ¿verdad? Eh, si te dicen el valor mínimo, te venís aquí y cambias la operación. Valor mínimo, mira. Vale, lo vamos a dejar con total, que es suma. Vale, esa es la 4, mira. Entonces, eh, acá vamos a ir viendo la complejidad. Vaya, este está fácil, mira, el valor máximo de ventas por país. Clic, le acabamos de ver, vaya. Me voy a poner abajo, mira. Acá. Me pongo acá, a la par de la tabla, o la tabla, mira, la tabla, esta tabla se llama ventas. Si lo doy clic aquí, mira, esa tabla se llama ventas. Entonces, como yo sé que se llama ventas la tabla, me pongo acá, le digo insertar, tabla dinámica. Y le digo acá el nombre de la tabla. Ventas. Y eh, me lo va a poner en donde yo quería. Mira. Aquí ve. Como yo sabía el nombre de la tabla, cuando voy a deshacer a esta Bueno, eh, déjame ver. Mira. Lo voy a repetir. Datos. Borrar. Todo. Borre la tabla. Va, me pongo acá. Insert, en el área donde voy a poner la tabla dinámica, insertar, tabla dinámica, yo sé que el, el rango de datos lo convertí en tabla y se llama ventas, ventas, entonces le pongo un nombre de una vez y le digo que aquí me va a poner la tabla dinámica y aceptar. Y Ya me la puso. Entonces allá me dice máximo de ventas por país. Bueno, bien fácil, bien fácil. Sería país, ventas. Y ventas, le pones configuración de campo, le pones moneda, ¿verdad? ¿verdad? moneda, dos decimales, y le decís máximo. Y esas son las ventas máximas por país en los tres años. <coughs> si te dicen por año, ah, eso está fácil. Venís y ponele un filtro. Son todos los años. Y si no, pues entonces venir si es año y después país, mira. Si te dicen año, país, es así. Si te dicen país, año, es así, mira. Entonces, eh, depende eh, qué campo te mencionen primero, va primero y qué campo de segundo va segundo. Entonces, aquí están las ventas máximas por país. Y uh, bueno, sí, son las máximas. Bueno, y así podemos seguir haciendo un montón de tablas dinámicas. De hecho, si te das cuenta, ahí te dejo varias, mira. Acá ah, hay un detalle que eh, la 6, no sé, creo que la, 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 el número, se pasa de la 4 a las demás. Entonces ya lo había compuesto ayer, pero quizás por alguna. Entonces, eh, sí son 7 tablas dinámicas, nada más. Vaya, entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Hemos visto personalizar lo que es la tabla dinámica. Por ejemplo, este reporte que es bien grande, mira, de si valdría la pena venirse a diseño y tal vez acá personalizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el informe. Ese es compacto. Si lo querés con esquema, cambia un poquito. Mira, voy a quitar eso. Mira, cambió, mira. Ya es un poco más ordenado. ¿verdad? Si le decís que no lo quieres en es diseño de informe, perdón. ¿verdad? No lo querés en esquema, tabular, mira, cambia un poquito, ve. Entonces, acá ya está un poco más estructurado y ordenado. ¿ya? Eh, así te va a servir muchas estas cosas, mira. Tabular, bueno, eh, acá cada quien repetir las etiquetas, no, digamos que no tiene sentido en este caso porque ya los tengo por grupos. Y si lo... Lo, lo colapsas, mira, te sale bien, bien fácil. Y te das cuenta cuántos campos tiene: uno, dos, tres, cuatro campos y la venta cinco, mira. Y, mira. Entonces, acá tenés que tener cuidado con esto. Eh, ahí cada quien va a definir qué diseño quiere, ¿verdad? ¿verdad? Por ejemplo, a. Uh... Mira, desactivé los totales de columna. Hoy los vamos a volver a poner, mira. Diseño y activado para filas y columnas, mira. Filas, son estos totales acá, vea. Filas y columnas son estos. De hecho, en algunos lugares no, no es necesario presentar los totales al Ya, eso depende, ¿verdad? Vaya, eh. Entonces, acá eh, puedes ir personalizando eso, pero eh, eso es cada, cada quien lo va a hacer. ¿Tenemos alguna pregunta para pasar a la otra hoja y no estar siempre en esta hoja? ¿No? Ajá. Hola. Sí. Hola. En un, in en un inicio usted eh, indicó que que era mejor poner, eh, digamos, todo el, el, el cuadro o la matriz en tabla. Sí. Eh, eso no entendí. Digamos, si a esa tabla se le agrega algún dato a la, a la matriz eh, o a la inicial, ese dato se va a poder ver actualizado en la tabla de dinámica que se ha eh, realizado de Ajá. esa base de datos. Sí, 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 la fuente de datos. ¿Es tabla? Sí. ¿Si es rango? No. Vamos a hacer un ejemplo, vaya. Acá, digamos que tenemos tres países, Salvador, Guatemala, Honduras, y tenemos plataforma, mira. Yo voy a poner una plataforma del de Salvador que diga TV. Entonces okay. me, voy, me voy al final, ¿verdad? Esto es tabla. ¿Cómo sé que es tabla? Bueno, porque arriba aparece diseño de tabla. Entonces, y si yo le doy clic acá, y se llama ventas, ¿ve? Ahora, yo me voy al final y voy a agregar un registro. Cagra. El Salvador. Ok. Ajá. Y la plataforma es nueva, TV, que por cierto, dentro de unos años va a desaparecer. <laughs> Vaya, todo en, el, todo en el celular. Vaya, TV. Ok. Y le vamos a poner 2023, mira. Y le vamos a poner eh, noviembre, ¿verdad? y le vamos a poner que un anuncio vale 500 dólares y vendieron 5000, mil uno dos tres pay. con uno creo que es suficiente sí. entonces este el agregué. si te das cuenta él solo me ya me reconoció la tabla aquí está, el, aquí, está eh, muestra, aquí está la muestra aquí está la muestra que está dentro del rango de la tabla y si no veamos clic en ventas y en ventas ve lo va a marcar de hecho esa es una de las ventajas aquí está ¿ve? Ok, pero veamos qué pasa con las tablas dinámicas. Miren, las tablas dinámicas, cuando a, de una fuente de datos haces tu trabajo de tabla dinámica, ella conserva la medida, por decir algo, el rango con el que trabajaste. Si has sufrido cambios acá, vas a tener que actualizar la tabla dinámica. Y te voy a mostrar acá. Hagamos una chiquita. Vaya, aquí mira. Insertar. Bueno, veamos, veamos acá, mira. Esta, esta que está acá, mira. Tiene total general 46,300 y la Juana, pero no tiene el año 23. yo le doy a esta tabla dinámica, botón derecho, y le digo actualizar, ella va a refrescar y va a buscar lo nuevo. Lo nuevo solo está en El Salvador, recuerden. Año 23. ¿ve? Y como sí. estamos hablando de ventas, en esta tabla dinámica solo jalo ventas ¿verdad? No, no otro campo. Y año 23, 5.000. Y también, claro, eh, acá, ¿verdad? Ahora, para, para que se vea mejor, vamos a hacer así, mira. Voy a hacer una tablita pequeña acá. Insertar, tabla dinámica. Como la tabla sé que se llama ventas, estas es son las ventajas, mira. Hay que acostumbrarse a trabajar con tablas porque ya no necesitas marcar. Y está acá. Vaya, acá le voy a decir que me ponga país. Y que me ponga año, pero bueno, sí, año y a ah, país plataforma sería país, ya no año, bueno, año ahí, pero plataforma acá. Vaya, vale, entonces lo que lo que quiero es que mire es, bueno, eh, realmente año no me interesa tanto, sino que eh, ventas. Aquí está la plataforma, mira, TV, vaya, ahora y le voy a poner dinero, ventas, mira, vaya, mira. Voy a meter otra plataforma en Guatemala y en Honduras de TVTV TV, ¿verdad? Para el año 23. Uh -huh. Me voy al final, me voy al final, ¿verdad? De, del registro y aquí voy a poner Guatemala TV 2023, el mes noviembre, ¿verdad? Realmente el mes no, no importa tanto. Y aquí mil y acá cinco mil, uno, dos, tres. Vaya, y para Honduras también. Honduras. Y lo voy a copiar porque es lo mismo, ¿verdad? Vaya, entonces, el del Salvador ya lo había registrado. Los dos nuevos son Guatemala y Honduras. Me voy a la última tabla dinámica que he hecho, que es esta. Está, mira. Año 23 solo tiene el Salvador. Ok, esta tabla dinámica, así como las anteriores, tiene hasta la última actualización. He hecho dos actualizaciones. Botón derecho. Y actualizar. Bueno, acá decirle que sí. Lo que va a decir es que te lo va a reemplazar, ¿verdad? Entonces, él te actualizó eh, de Guatemala esto y de Honduras también esto, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces, eh, cada vez que ocupas una tabla dinámica y le agregas a la fuente de datos datos, la vas a tener que actualizar. O sea, cualquier cambio que hagas, por ejemplo, vaya, mira, yo no sé, en el 2018, ese, ese 1.800 se lo voy a poner como cero. Bueno, uno lo voy a poner, mira. Este, es, esto tiene que haber cambiado, ¿ok? Ah, dice máximo de venta, bueno, eso pongámosle acá y pongámosle total. Vaya, vale, mira, 40. 400, mira el total: 478, 440. Ya le puse uno aquí, botón derecho y actualizar. Mira, cambió. ¿ve? Entonces, cuando tenés una tabla dinámica y la configuras, o sea, la creas, él, él toma estático los valores de ese momento. Ese es un status quo, un momento. De ahí extrae datos. Si tu fuente de datos recibe un cambio, por ejemplo, acá, mira: 5000, 1, 2, 3. Mira, aquí no se actualiza. Entonces le da botón derecho actualizar y ahí sí, mira. ¿Ya? Eh, hay una manera ahí de que se actualiza esto cada vez que el libro lo abrí, ¿verdad? Ahí se lo voy a conseguir para mañana. Es un código que se lo pones, pero para no confundirlos, la, cual, cualquier cambio que le hagas a tabla dinámica, a la fuente de datos, pero le vas a venir a cualquier tabla dinámica y le das actualizar. Y haz tú, te lo refresca, ¿verdad? Okay. Entonces, si esto fuera rango a... Uh, Vaya, igual vas a agregar eso, pero la tabla dinámica aquí, mira, cuando le decís a tabla dinámica arriba análisis, eh, la tabla dinámica tiene un rango. Aquí está, mira. En la parte de datos también está el botón actualizar. Pero acá le decís el rango. Mira, cambiar rango, mira. Es más fácil decirle que el rango se llama ventas. A, a estar marcando, en este caso, las tres de Honduras, las tres últimos tendrían hubieran estado fuera. Y me hubiera tocado a mí marcar eso y ampliar el rango, ¿verdad? Entonces, sí se puede, pero es más fácil solo trabajarlo con tabla. A eso me refiero, con eh, que es, es fácil de actualizar. ¿Estamos? Ok, muchas gracias. Sí. Vaya, Correcto. ok, entonces vamos a ver. Hoy, eh, déjenme apartar esto vamos a trabajar con este archivo de personal mira vamos a ver qué tiene Ay, mira aquí te piden varias tablas dinámicas pero eh, no tiene o sea no tiene tantos campos pues es lo mismo tiene campos tiene códigos no sé qué tan grande es pero ah, sueldo más alto por departamento y cargo esa lo vamos a hacer solo vamos a hacer unos esta es la cuatro que vamos a hacer vaya venimos esto es tabla veamos no es tabla mira esto no es tabla, no se aparece nada. Entonces, ya sabes, si no vas a meter más cambios aquí, puedes pasar tu proceso de tabla dinámica sobre estos datos inertes que no van a cambiar como un rango de datos. Pero si esto va a estar cambiando, entonces mejoraselo tabla, control Q. ¿Verdad? ¿Estamos? Lo hago tabla, mira, y la tabla le voy a poner personal arriba. ¿ven? personal para que no me complique eh, la actualización vaya mira es tabla ahora vengo y me pongo a la par y le digo insertar tabla dinámica como sé cómo se llama es más ya la reconoció mira es más yo podría estar aquí en cualquier parte de excel insertar tabla dinámica y le digo aquí el nombre personal, mira, si le digo aquí ventas, va a ir a buscar la otra entonces eh, hay que tener cuidado, ¿verdad? le digo personal es la que está a la par, vaya, vale, ahí está eh, vaya, vale, ahí está bueno, mira acá está la data entonces, ¿qué es lo que nos pedía? sueldo más alto por departamento y cargo bueno, entonces viene y me pide Departamento en filas. Son tres departamentos. Me pide cargo. Si quieres así o si quieres acá. Ahí ve, mira cuántos cargos son. O sea, son tres. No son tantos. Entonces, dejémoslo a, acá. Y me dice sueldo. Y como me dice el sueldo más alto, clic y le digo configurar valor. Ahí es el máximo. Y me dice que es sueldo lo voy a poner en moneda. Y aceptar. Y ahí está. Ya. Entonces esos son los sueldos más altos de esas áreas, ¿verdad? Entonces acá después lo que tenés que hacer es cambiar como lo apilás. Así, mira. Por ejemplo, así. Aquí están los, los, las áreas y aquí están los puestos. O puedes cambiar al revés. Eso es cosa ya de apilación, ¿verdad? Apilación es orden. Ahí está, mira. Si te das cuenta en los totales, ahí vas a ver la, la, que los, las áreas, pues los sueldos más altos de cada área, no tanto los, los puestos, porque la otra es esto. Como te piden cargo, ¿verdad? Si no te pidieran cargo y lo quitas, ahí están los sueldos más altos por área, ¿verdad? Pero como te pedían cargo, eh, tenés que ponerlo. Bueno, entonces eh, ahorita... Hay un poquito de tiempo y les voy a enseñar esto. Mira, te vas a ir a ventas por plataforma. Vaya, esto es nuevo, se lo voy a enseñar. Tenés costos y ventas. Ok, acá le voy a decir insertar. Mira, esta es una tabla. Esta es una tabla. Si yo quiero determinar la ganancia, mira, la ganancia va a ser igual a ventas menos costos y se te hacen toda la tabla. Y es verdad, así se calcula, pero no es necesario acá. Acá yo solo te muestro que de ganancias tienes esto, ¿verdad? Pero no es necesario. Entonces, lo que acabo de hacer es un poquito así como de choto, ¿verdad? Este campo de ganancias no es necesario colocarlo ahí lo puedes hacer en la tabla dinámica o sea, acá mira en la tabla dinámica, en una tabla dinámica pone, puedes insertar un campo calculado ¿ya? y lo va a tener la tabla dinámica, que, que ya sabes que la tabla dinámica es chiquita, mira ¿estamos? entonces venís, vaya y esta primera la voy a recomponer, te voy a poner así, mira, te voy a poner para no complicarnos, te voy a poner la plataforma, ¿verdad? La plataforma, y te voy a poner, ¿verdad? perdón, eh, en valores los costos, mira, costos, después las ventas, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, acá tengo la plataforma, tengo el costo y tengo los valores, ¿ok? Si querés el año, se lo puedes poner en filtro, no hay problema, ¿verdad? O el país, ahí ve. Pero yo lo que quiero es que te enfoques en costos ventas. ok, acá yo puedo tener ganancia. ¿Ya? ¿Y cómo tengo ganancia? Si lo metes aquí en la tabla se te va a hacer un montón de datos en Excel y no te lo han pedido, eh, sino que en la tabla dinámica puedes hacer un campo calculado, ¿ya? Y aquí te va a aparecer solo en la tabla dinámica. ¿Y ¿Cómo se hace ese volado? Tabla dinámica, mira, arriba. O sea, la primero hace la tabla dinámica. <laughs> y hoy falta el campo calculado entonces eh, venimos y nos ponemos en, en la tabla dinámica analizar tabla dinámica y acá eh, donde dice cálculos mira le vas a decir eh, clic aquí campo calculado mira campo calculado vaya un campo calculado ese es eso, un campo le vas a poner aquí el nombre y ese se va a llamar ganancia ¿verdad? ganancia ¿Ok? Ganancia. Estamos. Aquí abajo sale el listado de campos que tiene la hoja de Excel la que estás trabajando. ¿Ya? El nombre ganancia es el nombre del de campo calculado que estás haciendo. Donde dice sumar, eh, quiere decir que vas a agregar o vas a, a sumar a la lista de campos este campo. ¿Ya? este campo es sumar es para agregarlo acá a la lista de campos no es que te lo va a sumar ya sumar sería como aquí sería adicionar campo pues va ahora abajo la fórmula para calcular el campo ganancia cuál es bueno ahí es esto mira la fórmula es así venís y a las ventas al campo ventas mira clic insertar campo insertar campo es para subirlo a la barra de fórmulas Ventas menos y venís, agarrás el otro campo menos costos. ¿verdad? O le das dos clics a costos, como querrás. Dos clics y lo subís o dos clics. Y para eliminar, o sea, puedes borrar la fórmula, no te compliques, ¿verdad? Igual. Entonces venís, agarrás el campo y le das ventas menos. Yo siempre hago espacio para ver que pongo bien el signo, ¿verdad? Menos costos. ¿Ya? Entonces ya está. Y hoy le das a aceptar. Y aquí te puso lo que es el cálculo de la ganancia. Vaya, ok. El campo de la ganancia es el resultado de eh, haber restado esto, ¿verdad? Pero como también te lo está acumulando por plataformas, y aquí sale. Ya. Entonces, acá recordad de que. Eh, este campo solo va a estar en esta tabla dinámica. Vaya, pero si yo me vengo a otra tabla dinámica, el campo ganancia ya está, solo que el campo ganancia es calculado, solo va a estar a nivel de, de, de hacer tabla dinámica, no va a estar físicamente acá. Vaya, por ejemplo, venís y si querés hacer otra tabla dinámica a la par, bueno, puedes copiar esta, ¿verdad? control, sí, la puedes copiar aquí, mira, la vamos a poner a la par, acá, mira. Por ejemplo, viene y solo me dicen, bueno, lo sé grande, ¿verdad? Y solo te dicen que dejes la ganancia. Bueno, entonces quitas los costos y solo dejas la ganancia. Y la ganancia, ¿por qué no la puedes dar? Porque no está en la tabla. Si te das cuenta, no está en la tabla, pero la puedes calcular. Entonces, venís y, ¿cómo lo hiciste? Con campo calculado, mira. Y aquí, en vez de país, lo pones abajo, ¿eh? Y ahí está, mira. Y esa es la ganancia de país, mira. Entonces, eh, los campos calculados solo se hacen a nivel de tabla dinámica. Te ocupa menos memoria, menos espacio, y allá puedes hacer varios cálculos. Ahora. ¿Dónde está el campo calculado? Media vez lo calculas y va a estar disponible para que lo eh, pongas en las tablas dinámicas que hagas. ¿Verdad? Y ese se hizo así. Hicimos lo que necesitamos de una tabla dinámica, ¿Verdad? Nos venimos a análisis de tabla dinámica. Nos venimos a ¿Dónde? A ver, ¿A dónde? Acá, ¿Verdad? Campos calculados. Aquí ven, cálculos. Clic. Y eh, campo calculado, ¿Verdad? Acá um, Tal vez mañana les dejo eh, una explicación sencilla del el elemento por el tiempo. Mira, cal, cal. Vaya, ahora vamos a hacer esto. Vamos a calcular el IVA de las ventas. Fíjate bien, el IVA no está. Vaya, el nombre del campo se llama IVA. IVA, ¿correcto? La fórmula va a ser igual. Todavía el IVA no lo he agregado a la lista de campos. Mira, voy a hacer la fórmula y de una vez le voy a decir adicionar. Adicionar es que me ponga. Ok. El IVA va a ser igual a las ventas, mira, Dos clic a las ventas por el 13%. Si queréis escribir el 13% así o 0.013, mira, Estamos. Entonces, el campo calculado se va a llamar IVA y eh, abajo está la fórmula. Hoy le digo sumar. Sumar es adicionar el campo, mira, lo suma hacia abajo, ya me lo tengo en la lista de campos, pero ahora le tengo que decir aceptar para que me haga la operación. Y aquí está ya el IVA, mira. Te das cuenta, ganancia le voy a quitar, ¿verdad? Acá. Quito ganancia y me traigo ventas. ¿Ven? Pongo primero ventas y después IVA. Ahí está. Ventas y IVA. Ahora, eh, tenés que configurar cada campo, ¿vale? Ventas, IVA y a la par, después de IVA está ganancia. Mira, ahí tengo... Puedo tener, así mira, puedo tener costos, mira, costos, ventas, IVA y ganancia. Ok. Entonces venís y eh, costos, mira, me voy a costos. Dos clic en costos, mira. Sobre la leyenda de la tabla dinámica en costos, o sea, arriba, dos clic y me sale la configuración de campo. Acá yo le digo eh, que dinero, eh, formato de moneda, ¿verdad? Mira. Y aceptar. Y mira, ventas, mira, como no tiene formato, do, arriba, donde dice suma ventas, es el nombre del campo. Dos clic y lo mismo, ¿verdad? Moneda y aceptar, vaya, ok ahora, ganancia es así, mira le das dos clic al nombre campo y solo le vas a dejar ganancia arriba, donde dice nombre personalizado se lo quitas y le das ganancia enter, si no te deja, no te preocupes solo te vas al final y le pones un punto, y ya estuvo te, le cambiaste nombre, hoy te vas a IVA, dos clics le vas a quitar el nombre suma IVA o sea, ya sabes que la operación es suma Solo le vas a dar IVA. Y le das ENTER. Si no te deja, le, des, le das un puntito al final. Mira. IVA. Ahora, ventas. Le das dos clics. Quitas. Eh, suma de. Y solo le dejas ventas. No te va a dejar. Entonces, le das un punto. ¿Ya? Costos. Hace ya lo mismo. Mira. Aquí estamos personalizando los nombres de los campos. Punto, va, mira en la tabla dinámica, ¿verdad? Los campos no los estoy cambiando, mira, los campos en ningún momento los estoy cambiando, solo le estoy diciendo que en la leyenda me le quite eso. Ahora, lo de etiqueta, se lo puedes, ah, no te permite borrar, pero en algunas fase sí. Vale, pero aquí ya eh, puse los campos como yo quería, mira. Vale. Y aquí tengo costos, ventas, está, mira. Entonces, los campos calculados son los dos últimos. Y así sucesivamente, si te dijera, mire, puede calcular tal cosa, o sea, es una fórmula. Porque el problema es que si no está en la tabla y lo haces en la tabla, en la fuente de datos se te va a hacer bien larga, la fuente de datos. O sea, en otras palabras, acá teníamos que haber puesto IVA, insertar, bueno, sería el primero ganancia. Bueno, sí, IVA, dejémosle IVA y ganancia. Entonces, mirá, se te iba a hacer bastante datos, ¿verdad? Y no eran necesarios. Entonces, eso lo, lo eliminamos. Lo eliminamos de aquí. No está. Bueno, te eliminar. No está acá, pero lo he calculado acá. Esos son los campos calculados. Así que se los, se los regalo ahí de contenido, ¿verdad? Para que vayan conociéndolos. ¿Qué les parece esto de los campos calculados? Excelente, ingeniero. Vaya, miren, hoy le voy, vamos a trabajar con este. Mira, esta data sí es grande, realmente esta data sí existe. Yo tengo, eh, eran 63 mil operaciones. Vaya, mira, ventas y pedidos. Mira, en ventas y pedido es así. Nos vamos a concentrar en las fechas y son fechas, no fechas completas. Entonces venís y te dicen aquí, tabla dinámica de país y cantidad de pedidos. Bueno, eso está fácil, ¿verdad? Aquí está, mira. Ok, la otra es país, emplea, empleados, cantidad de pedidos. Bueno, ahí está, pero la que te interesa es la última. Filtro de país, ok, empleados, cantidad de pedidos y cada, de cada empleado colocar una escala de tiempo. Ok, ya te voy a explicar que esto es así, mira, tienes las tres tablas dinámicas. Y te dan información que te dan, pero tenés filtros. Los filtros están en las tablas dinámicas, van a cambiar. Mira. Si yo solo quiero ver lo de El Salvador, solo me muestra lo de El Salvador. Si yo quiero ver solo el año 23, en pedido, mira, en pedido, mira, me muestra solo el año 23. ¿ya? Si yo quiero ver en despacho el año 22, Solo me muestra el año 22, no hay, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, estos filtros se llaman slider o filtros inteligentes o segmentadores. El que es fecha se llama escala de tiempo. El que, el filtro que se lo aplicas a una flecha completa, ¿verdad? Si te dicen escriba los meses y los escribes enero, febrero, eso no es fecha, esos son campos que lo estás definiendo por mes. Si te dicen escribe el año, año 2020, 2021, 20, 20, 20, eso no es fecha, eso es... Es un campo que le está dando en los años. Pero si te dicen así como esto, mira, la fecha. Mira. Esta es una fecha completa. ¿eh? Ah, eso sí le puedes poner una escala de tiempo. Estamos. Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí. Donde dice práctica. Punto uno. País y cantidad de pedidos. Bueno, eh, ya sabes, ¿verdad? Yo lo que te recomiendo es que este volado lo hagas tabla, mira. Aquí dice que es tabla. Ok. Clic y se llama tabla 34. Mira. <laughs> bueno, pongámosle pedidos. A ver si pedí 2. Ok, veamos. En el cuadro de nombres se llama pedidos. Ok, ahí está. Mira, la tabla se llama pedidos. Eso es lo primero que te recomiendo porque es muy grande. Ok, vamos a hacer eso. En el punto 1 vas a hacer tu tabla dinámica. Ya sabes cómo se hace. Insertar tabla dinámica. Y la quiero de la fuente de datos, pedidos, ¿Vale? Y aceptar. ¿va? Acá te va a decir algo. Y le da varias veces actualizar porque acá lo he ocupado para otras cosillas, ¿verdad? pero te la puso. ¿va? Dice país y cantidad de pedidos, ¿Ok? País, en filas, y te dice pedido, busca donde dice pedido. Acá son varios campos, mira. En alguno va a salir algo de pedido precio, nombre, categoría, nadie. ¿Cómo no tener las fechas? Fechas y las pasar a valores. O sea, si tienes una fecha de pedido es porque te han pedido. Y en donde dice cuenta perfecto, ahí está, me los contó los pedidos. Tengo 2.155 pedidos por todos y por país, ahí están cada uno. Vaya, eh, clic. Dos clics y en vez de cuenta de pedidos le pones cantidad de pedidos. Si no te deja, ya sabes, le pones punto final. Baita el primero, ok. Pero vámonos al segundo. País empleado. Bueno, mira, no me voy a complicar. Esta, esta, esta tabla dinámica la voy a copiar <coughs> y la voy a poner aquí abajo. ¿Y qué me pide? País empleado y cantidad de empleados de cada, cantidad de, de pedidos de cada empleado, ¿ok? Me dice país, está bien, ¿ok? Me dice pedido, o sea, eh, país empleados, ¿ok? Veamos, empleados. Aquí está, ¿verdad? Empleados, mira. Empleados, ¿ok? O sea, quiere decir que qué empleado te atendió, ¿verdad? En, el, en Guatemala te atendieron eso, en Honduras te atendieron eso y ahí está, gran. Ok, ahí está. País empleado, cantidad de pedidos de cada empleado. Bueno, entonces venís y en fecha de pedido vas a meter en valores. Y si te das cuenta, es lo mismo que ahí arriba, solo que aquí a cada pedido yo le he puesto quién me lo mandó. Entonces van a ser los mismos pedidos, mira, solo que está por quien me lo manda, quien me atendió. Vaya, ¿te das cuenta? Ahora vamos al último. Copiamos esta. Acá. Mira. Ok, te dice filtro de país. Ok, entonces eh, arriba, país va a filtro. ¿verdad? Acá cometimos un pequeño error. Esta hay que bajarla. A un, bueno, punto. Punto tres, subámoslo más. Vale. Ok, filtro de país. País pasada filtro. Porque arriba te dice filtro de país. De ahí empleados. Ok, empleados. ¿Verdad? ¿Vale? Porque así me está diciendo empleados y cantidad de pedidos de cada empleado. Ok, y cantidad de pedidos en cada empleado. Vaya, vale, mira. Es lo mismo. Ajá. Pero me está diciendo que le ponga una escala de tiempo. Ok. Cuando le das clic a una tabla dinámica, arriba te aparecen eh, dos campitos: diseño y análisis de tabla dinámica. En donde dice filtrar, están los dos: segmentador. Es claro, estás encima de una tabla dinámica. ¿verdad? Segmentador. Es un filtro y te van a salir los campos de la fuente de datos. Entonces, ¿en base a qué quieres hacer un filtro? Bueno, eh, yo lo quiero hacer en base a, digamos, yo quisiera filtrar esto en base a qué? A una fecha. Sí, pero has agarrado segmentador. El segmentador no maneja fechas. ¿Ya? Te aparecen los campos porque te los va a mostrar todos, pero no aparece fecha, Entonces dejemos un filtro por país. Ok. Entonces, este es un slider y es un filtro. Mira, así se maneja. ¿ve? Cuando yo le dé clic aquí, va a cambiar la tabla dinámica de donde él se originó el filtro. ¿verdad? Este filtro está conectado a esta tabla dinámica. Por eso es que allá tiene unas flechas. Este filtro está conectado a esta tabla dinámica. ¿Correcto? Pero no a las otras. ¿verdad? Si te das cuenta, mira, solo cambia esa, no las otras, mira. Vaya, le doy clic al segmentador, mira, y arriba aparece herramienta de segmentación. Dale clic a segmentación, mira. Y ahí aparecen algunas cositas, ¿verdad? De cambiarle color al segmentador y tamaño, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Tamaño le puedes cambiar aquí, ¿verdad? Con esta chibolita. Pero aquí dice conexiones. Le das clic. Y aquí te van a salir las, la tabla dinámica con un cheque verde a la que él está conectado. Claro, él nació de esa, por eso está conectado. Pero si quieres que este filtro se conecte con las otras, le das cheque a las otras dos y le das aceptar. Para que cuando cambies el filtro, mira, cambia allá también, ve. Voy a agarrar solo el Salvador, mira, solo el Salvador. Mira, estamos. Entonces, vos venís y un slider nace de una tabla dinámica, está conectado a él. Le das clic al slider y te vas a segmentación, te venís a conexión y lo conectas a las otras. Si querés que te las filtre todas, si querés, si no, no, ¿verdad? Ah, y para desconectarlas ya sabes, ¿verdad? La desconectas. Si yo lo desconecto, ese volado va a quedar de adorno nada más mira no conecta nada entonces venís y clic en el cementador conexiones y lo conectas a todas las tablas dinámicas y ahí están ya y aquí le das así mira en la copita x para quitar las conexiones sí que, si que quieres uno clic si quieres otro clic ok si quieres el el último y el primero Está de push y push, mira. Si quieres el último, le das clic a esto, mira, a donde dice selección múltiple, clic. Y después seleccionas el otro. Y así tenés los dos, mira. Quitas la selección múltiple y ahora se vuelve de push en push. ¿verdad? Selección múltiple, agarras uno, ¿verdad? Y agarras otro, y ya está. Y si agarras los otros, pues están los tres, ¿verdad? Si quitas la selección múltiple, están los tres, pero agarras uno en uno, ¿verdad? Y acá X, para que se vayan todos. Vaya, vale, ahora vamos a hacer un nuevo slash. Van a ser de la tabla 3 y este van a ser de la fecha del de pedido. Vaya, vale, entonces venís, agarro la tabla dinámica. Me voy arriba donde dice análisis de tabla dinámica. Y ahí en la parte de filtros, pasa a agarrar escala de tiempo solo funciona y te van a salir los campos con flecha completa entonces tú pues vas a escoger cuál de los dos querés, como aquí me han dicho que lo quieren por fecha de eh, fecha de pedido, mira, ahí dice cantidad de pedido me imagino que fecha de pedido clic, si fuera fecha de despacho fuera el de despacho, ¿verdad? agarro pedido, mira, y le das clic y te aparece este segmentador mira, este es una escala de tiempo el que dice país es segmentador y el que dice fecha es escala de tiempo. Arriba dice escala de tiempo. Mira, hoy le de, digo, clic al otro y dice segmentación. Escala de tiempo y segmentación. Los dos son filtros, pero uno funciona como fecha y otro funciona solo como, como campo. ¿verdad? Vale, mira, lo pones a la par. Y este voladito nació también de... De acá. De, a, de acá nació, mira. Entonces, si yo le digo, ok, yo no quiero ver por mes, lo quiero ver por año, mira. Esto lo puedes hacer grande, ¿verdad? Le das clic a, a la escala de tiempo y mira, la haces más grande. ¿Cómo querrás, verdad? Ok, no lo quiero por año, lo quiero por trimestre, mira, te sale en trimestre, mira. No lo quiero por trimestre, lo quiero por meses, te va desglosando la escala de tiempo, mira. Año 21, enero, febrero, marzo, por meses, ya vas a ver por año, mira. Días, mira. Se va a enero 21, día 1 de enero y así comienza todo enero hasta que termine enero, ¿ve? Bueno, los días de enero, ¿verdad? Que tengan pedido, ¿ve? Enero, mira. Antes Ingeniero 51. disculpe. Ajá. Una consulta, ¿Y el, y el formato de la fecha tiene que estar en fecha larga. Como la fuente larga de información Larga o corta, no importa. Ah, okay Larga o corta, pero tiene que ser fecha completa. Ya vas a ver por qué. Ah, okay. por esto, por esta jerarquía. Porque de una fecha completa, larga o corta, te toma año, trimestre, meses y días. Y ya vas a ver. Acá, si yo me vengo a la fuente de datos, ¿verdad? Y yo esto lo pongo en fecha, bueno, lo voy a marcar y lo pongo en fecha corta. No importa, mira. Pero si yo pongo el filtro, mira la jerarquía de la fecha. Me lo da por año, ¿verdad? Tengo dos años. Sí. Si yo lo expando, me lo da por meses. Y si yo expando un mes, me lo da por día. Entonces, si te das cuenta, el Excel jerarquiza un formato completo de fecha, pero tiene que ser un formato nativo de fecha, ¿verdad? Porque sí. si yo vengo acá y solo le pongo enero, ah, no, estoy, esto es, esto es texto, ¿verdad? entonces esto ya no funciona como escala de tiempo esto lo tendría que manejar como segmentador por ejemplo ventas por plataforma a donde dice año yo le he puesto año pero porque ahí no les interesaba las fechas o sea ahí agarraban año y mes año y mes ni, ni trimestre mira porque para formar aquí trimestre es un poco candela ¿verdad? te das cuenta pero sí. aquí de decime, una venta del 2 de febrero acá en ventas por plataforma, sí. ¿cómo vas a sacar? No la vas a poder sacar, pero si te vas a pedidos a pedidos ya, ¿verdad? Si te vas a pedidos y te dicen el 2 de enero así ah, lo puedes sacar directamente acá enero, ¿verdad? Enero, aquí está, mira Sí. O o en tu segmentador en tu escala de tiempo, perdón va mira, escala de tiempo, mira entonces vengo y le digo que lo quiero por meses ok, y, y hoy ¿qué mes me, qué me quiero? ah, febrero, aquí está, ¿ves? clic aquí está, febrero ese es todo febrero, pero si le digo que quiero por días, ah, entonces ya aterricé, febrero ¿y qué febrero? 21 o 22, vaya si es febrero 20, 22 aquí está el 2, mira y aterricé que hubieron tres pedidos mira, y a la hora sí estaría un poco candela, pero habría que ser esta es la ventaja de trabajar con un formato de fecha completo, de que puedes aterrizar hasta la menor escala, que sería una, un día, desde el año, trimestre, semestre, eh, mes, día. Entonces, eh, si, te, si tienes una fecha completa, puedes dar información de días específicamente, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien quiere saber eh, el último año, no sé, veamos. Eh, bueno, alguien quiere saber diciembre. Bueno, lo que tendría que hacerse es por mes, te moves acá, vas a diciembre y en diciembre lo agarras por día y estás en diciembre, ¿verdad? Y diciembre, mira, ah, el último pedido fue 31. Clic, clic y no hubieron. Bueno, no sé, si, si, habría que ver. El mes te va a salir, pero no hay que ver. cómo no, aquí, aquí están. Vaya, ahora, esto. Esta escala de tiempo, si le quitas el filtro, lo dejas activo completo. Ok, la escala de tiempo nace de esta tabla dinámica. Igual le das clic a escala de tiempo, arriba dice escala de tiempo, le das clic, aquí está para cambiarle colores, ¿verdad? Pero este tiene conexión, mira, es igual. Lo conectas y lo tienes que conectar a las tres tablas dinámicas que has hecho para que surte efecto y ya vas a ver, mira. Solo quiero meses. Ok, octubre, mira. Octubre de ese año, mira. Ahí está, ok. Solo quiero año. Y le digo que el 21, mira. Ahí está la escala de tiempo. Solo quiero de Guatemala, ahí está. Entonces, va a haber algún momento en que no te va a dar nada, no sé. Depende del cruce de datos, ¿verdad? Del Salvador, mira. Año 23, mira. Nada, año 22. O sea, lo que te tenga que dar ahí, lo que va a existir. Recordemos que el año 23 creo que no existía, solo está el año 20, 21 y 22 creo que tenéis que estar, mira. Mira. Guatemala, 730, Honduras, 330, El Salvador, pues nada. Eh, son ficticios, ¿verdad? Pero en el año anterior sí, mira. Ok, entonces, escala... Escala de tiempo, fecha completa y es un filtro al final, pero con tiempo y lo conectas a las tablas dinámicas. Slider es cualquier otra cosa, menos tiempo, porque si le metes slider no te va, te va a salir diferente, no vas a poder medir el tiempo. Vamos. Practiquen. Por eso les puse uno de ejemplo, aquí ve, uno de ejemplo y el otro para que lo practiquen. Pero eh, ese porque tienen las dos fechas, ¿verdad? Las dos fechas. Sí. Le, eh, una co última consulta, ingeniero. Los ajá. sliders también toman en cuenta el, el último campo añadido sí, a, la, a la tabla dinámica. Pero tenés que, eh, ajá, como el slider se alimenta de la tabla dinámica, si haces algún cambio, botón derecho a cualquier tabla dinámica y actualizar. ¿Ya? Entonces viene y ahí refresca todo. El slider, como solo es un filtro de la tabla, media vez la actualizas, lo va a reconocer, no hay problema. Ajá, no, me refería a la última colita que, es el, que, que, que puso de ejemplo, que añadió a la tabla, que, sí. eh, donde se ingresa una fórmula. Uh, donde el ingresó, campo donde calculado. Se, el campo calculado, correcto, los toma en cuenta los campos calculados. El slider. Eh, fíjate que eso sí no lo he probado. Habría que ver eh, el slider. O sea, es que el slider va a estar en la tabla dinámica. Ok, acá, ¿verdad? Perdón, el campo calculado va a estar en la tabla dinámica. Sí se va a filtrar porque el slider, perdón, el campo calculado se va a alimentar de, de datos de la, de la fuente de origen de la tabla. Entonces te va a cambiar. Lo que no he probado, la verdad no he probado, es poner un segmentador como slider. Pero digamos que eh, eh, en plataforma lo hicimos, ¿verdad? Habría sí. que probarlo. Acá. Eh, acá debe haber un, un, una cosa. Ah, IVA. Ahí está, mira. Va, veamos. Ok. IVA y ganancias calculados. Vengo, análisis de tabla dinámica, segmentación. Y no, no te lo pone entonces. Quizá, bien no, no lo pone. Pero sí va a cambiar. Para cambiar porque eh, son campos, no los toma como campos, los campos calculados no los toma como filtros, entonces, porque aquí se ría, ¿verdad? Sí, vale. o sea que solo toma de la fuente de Sí, datos. solo los campos mm -hmm. de la fuente, habría que okay. ver, sí, sí, habría que ver si la versión 2021, o sea la 365, yo tengo los 2019, pero no creo que haya diferencia en esto. Habría que ver si los necesitas, y si los necesitas, sí tendrías que ponerlos en la fuente de datos acá, ¿verdad? Como es tabla, sí. se te calculan acá. Pero entonces ya no tendría mucho sentido <laughs> calcularlos también en la dinámica, ¿verdad? O sea, si los dejas en la tabla, ya no los calculas en la dinámica. Porque los vas a tener allá, solo los jalás. Habría sí, que ver. Okay. Bueno, pues sería todo por el momento. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Bueno. and i said